Vamos a parar y vamos a comenzar con el video porque yo no soy DJ ni nada de esto para esta fiesta. Hola, dime Milagro, y en el video del día de hoy, como ya verán en el título, vamos a estar reaccionando. Pero esta vez no vamos a estar reaccionando a una canción, ni una película, ni un libro, ni nada de eso. Vamos a estar reaccionando simplemente a los comentarios que ustedes suponen de mí. La verdad no los he leído para reaccionar en frente de la cámara, pero espero que no hayan dicho cosas súper feas. Pero si lo dijeron, no importa. Vamos a comenzar, y si te gusta este video dale like, y si no te gusta dale dislike. Recuerda que a partir del video del día de hoy vamos a estar saludando a dos personas en cada de mis videos. O si estás suscrito a mi canal, mándame un screenshot por Instagram y tú puedes ser una de esas dos personas a la que salude en el video, y lo voy a estar poniendo en Instagram, no todo el tiempo, pero lo voy a poner en mi historia y les voy a estar dando tal. Besitos. Comencemos. Sé que les gustan mis uñas que cambien de color y eso, miren. Pero vieron la diferencia. Antes de comenzar, sé que están muy impacientes porque yo ponga este video. Es porque este video hoy es lunes y lo tenía que haber puesto el domingo. Pero la verdad he estado súper ocupada porque ustedes no entienden. Pero yo trato de hacer videos y es que... Yo trato, pero no te olvido. Pero la verdad he estado súper ocupada porque tengo muchas cosas. Ahora mismo estoy en muchas cosas al mismo tiempo y la escuela también. Y tengo muchos proyectos para ustedes que ustedes no se imaginan todo lo que viene, pero va a estar súper fuerte. Y solamente les digo que si no eres parte de mi familia, te invito a que te suscribas por aquí abajo, que vienen cosas súper fuertes. Y mi familia todos los días está creciendo más. No olvides suscribirte y mandame un screenshot que te voy a estar saludando por aquí y por mi Instagram. Y te voy a estar dando tal. Besitos. Comencemos, ahora sí. Ok, la primera suposición dice... Vamos a leer. Supongo que con el esfuerzo que le pones a tus redes y tu YouTube, algún día serás exitosa. Saludos. Muchísimas gracias, y la verdad sí le pongo cantidad. Y la verdad sí le pongo tremendo esfuerzo a mi Instagram, a mi YouTube también, pero simplemente que a veces no estoy súper activa por muchas cosas que tengo. Muchas cosas en las que estoy al mismo momento, porque yo me quedo música, poeta y loca. Y la verdad... no puedo con todo, pero ahí seguí. Eres súper linda, como tratas a la gente, con buen corazón. Gracias, besito. Ok, dice esta. Supongo que no sabes que eres mi amor platónico. La verdad no lo sabía, pero bueno, besitos. Esta dice. Eres súper guapa y tienes un cuerpo súper sexy. Gracias. Este dice. De verdad que la gente sí son locos. Este es un poquito loco porque nunca pensé. Esta persona que me dijo esto lo iba a decir, pero simplemente lo dijo. Que sin... no vamos a decir la palabra, pero bueno, que lo hace rico. Y que si no fuera... y que si no fuera tu cuñi y unos punticos. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno. Dice, que eres bien brava, pero también bien linda. La verdad sí soy un poquito pesada. Y no sé si soy linda, muchas gracias. Pero sí soy un poquitico pesadita. Siguiente dice, que eres una buena chica, humilde, sencilla, saludos, te quiero. Gracias, y sí, creo que soy bastante humilde. En el sentido que sí, yo me creo cosas porque, o sea, tengo para creerme y no me importa. Y no me importa lo que digan los demás. Yo no soy una persona que se cree cosas como, hijo, échate para allá. Pero sí me creo porque normalmente si no me creo yo, ¿quién me va a hacer para creérmelo? No, claro que sí me lo creo. Y muchísimas gracias. Esta dice que estás muy dura, gracias. Está dura sin que se opere, gracias. Estás bien hermosa, gracias. Supone que todo está rico, o sea. No sé, todo está rico, tú sabes que todo está rico. No sé la verdad. La otra dice que eres una enferma. Sí, siempre estoy enferma. Yo siempre estoy enferma. Tú no ves que pongo muchas fotos en Instagram que estoy enferma. Tengo asma, soy enfermiza. Súper enferma. Esta dice que eres bellísima y tienes un cuerpazo. Gracias. Supongo que te gusta el chocolate. ¿Que me gusta el chocolate? No, me encanta el chocolate. Que siempre estás feliz, se te quiere. Soy una persona que soy súper positiva. Y la verdad. Me altero súper rápido, pero creo que trato de verle el bien a todo. Y ya, simplemente no cojo lucha con lo que diga la gente, ni con nada que me pueda traer negatividad a mi vida, porque, o sea, si no me vas a aportar y lo que vas a hacer es atrasarme, mejor no tenerte en mi vida. Siguiente dice, no me cansan las palabras para redactar lo que pienso de ti. Wow. Esta dice,
Tati, eres bella, hermosa, como no tengo palabras. Te amamos, te apoyaremos mucho. I love you, Team Baby Lauri. Ah, gracias, los amo. Ok, esta dice, te mirabas a una chica que pensaba que no me contestaría, pero sí eres. Pero sí, y eres cool. Gracias, besito. Que eres extremadamente hermosa y que tienes el corazón más grande del mundo. Gracias, besito. Ok, siguiente dice, me dijeron que en personas eres pesadísima. No sé por qué la gente dice que en persona soy pesadísima, porque creo que soy más nice en persona que en Instagram o cosas así. Porque siempre me dicen que soy pesada porque no les contesto en Instagram o algo, pero simplemente yo nunca veo mis DMs. O si los veo, tiene que ser que he hablado contigo y entonces me sale así de último. Pero como en mi request, la verdad, tengo demasiada gente. Y ustedes pensarán que es mentira, pero tengo demasiadas personas en request. Lo mismo que si son fans, que son viejos, que son personas que quieren que les dé promoción a sus tiendas, muchas cosas. Y trato de siempre contestarle a todos mis fans, pero a viejos y cosas así, o a niños que están escribiéndome. No es como mi enfoque, entonces simplemente no contesto. Dice que eres alta. Saludos, besitos. La verdad no soy alta, mido 5'4". La siguiente dice que eres buena persona, sí, así nunca cambies, llegarás muy lejos, lo sé. Muchísimas gracias, se te quiere igual. Dice, bebecita, tú estás más que buena. Bueno. Otro me puso jajaja. Ja, ja. Para mí que los cantantes se están volviendo un poquito locos. Simplemente porque las cosas así que me dicen los cantantes no son normales. Pero bueno, vamos a seguir. Supongo que te crees mucha cosa. La verdad, no me creo cosa de que soy pesada, pero sí me creo mi cosita. Y bueno, imagínense ustedes. Supongo que debe ser tremendo palo. No voy a contestar. Supongo que cada día te esfuerzas por estar más rica. La verdad, ahora mismo, hoy sí me estoy esforzando, que bien estoy tomando agua. Que estás bien rica. Dice, no es una suposición, pero quería decirle que usted es muy linda. Muchísimas gracias. Dice, estás súper guapa. ¿De dónde eres? De Cuba. Pero tampoco es una suposición. Este dice, ¿para qué decirte algo si jamás contestas ni una palabra? Pero te voy a decir por qué no te contesto. Una, porque no tenemos nada que hablar. Dos, porque usted tiene novia y me dice, te amo, me encantas y cosas así. Y tú tienes novia, eso no entiendo. Y tres, simplemente no quiero contestarte. Próxima dice que por ser hija de Shun, tú eres la de poder. Bueno, normal. Siento que, la verdad, a veces sí, ustedes pensarán que es mentira, pero yo siento que Shun me dio un poder que no todas personas lo tienen. Y ese poder es que yo misma me motivo para todo y que lo que me proponga lo voy a lograr. Aunque celoso se ponga tu novio o nariz, no. Bueno. Y que es algo súper loco, pero un ejemplo. De momento le digo, ño, qué lindo le está. Y es algo como que, mis palabras son como que santas, no sé. Y de momento ese niño me escribe. Es algo como que nunca he tenido problema en el amor ni nada de esas cosas. Porque todo lo que yo quiera, porque todos los que yo quiera, yo los tengo. Dice, que eres muy fuerte con los hombres. Simplemente no soy fuerte con los hombres, porque no voy a decir mentira. Yo soy pesadísima. Pero no siento que soy pesadísima con los novios, soy normal. Sí, soy un poquito cega porque no soy muy romántica ni nada de eso. Creo que nada más he sido romántica una vez en mi vida. Y nada, no sé, eso depende de la persona, pero no es como que yo sea pesada. Ni nada de eso, simplemente soy un poquito bocona, porque es verdad, eso sí, soy un poquitico fresquita. Pero normal, no es nada del otro mundo. Siente que me amas, claro, Team Baby Lauri, claro que los amo. Siguiente, supongo que amas a tus fans. Claro que sí los amo, y ustedes lo saben. Que por ser tan pesada discutes mucho con tus padres. La verdad no es como que sea pesada, pero sí discuto, no con mis padres, pero con mi papá. Sí discuto bastante, porque él es un poquitico serio y pesadito y cerrado. Entonces como que de vez en cuando habla con mala forma, y eso no me gusta, porque a mí no me gusta hablar con mala forma. Entonces como que es mi papá y todo, pero hay que pararle un poquito. Siguiente dice, ¿has estado en una relación sin que tu papá se entere? Siento que muchas de mis relaciones mi papá no se enteran, porque si no es una relación súper formal, no tienen por qué enterarse, ¿entienden?
Pensé que te gustaban las mujeres. No, no me gustan las mujeres. Y bueno, Team Baby Laura, eso fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, dale like. Es un momento que he estado esperando para saludarlos. Y como les dije antes, voy a estar saludando dos personas. Y las personas del día de hoy son... Yuyu Rayita 722. Y me mandó el screenshot. No sé si lo pueden ver. Ahí lo ven. Bueno, saludos Yuyu. Me dijo que no dijera Yuyu. Wow. Y bueno, saludos Julián. Muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Esta es la primera persona en mandarme el screenshot. Y simplemente muchos besitos. Te quiero. Y la próxima se llama Blanquito Rickety. Y fue la segunda persona que me mandó el screenshot y dice salúdame. Unos saludos para Blanquito Rickety también. Muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Te quiero. Y bueno, Team Baby Laura, como les dije antes, eso fue todo por el video de hoy. Si te gusta este video, dale like, mándaselo a todos tus amistades. Si no te gusta, dale dislike, no importa. Comenta un video que tú quieras que yo haga aquí abajo. Voy a estar haciendo todos los videos que ustedes digan, se los dije antes, vamos a subir. Y sé que no estoy súper creativa, todos los días no un video, pero no se preocupen que verán cosas súper fuertes. Y nada, prepárense para lo que viene. Vamos.